Vamos a ver qué opciones tiene esto. Vamos a ver. Yo soy V. Puedes poner voz de macho. Yo soy V. De mujer, el tono de la piel, el tono del. Tipo de piel. Estuca de mierda. Colores. Muchos pelos. Coloricos. Bueno, no voy a demorar mucho en esto. Solo para ver las opciones, porque lo que voy a hacer es un chico y cejas, tiene muchas cejas, boca, muchas bocas, muchas narices, orejas, no se le ven, cyberweight. Bonito, cicatrices, cara cortada, piercings, a ver. El color del piercing, tenemos aquí varios colores, sombra de ojos, dientes, el piño de oro, madre mía, pintalabios. Imperfecciones, color, las uñas. Uñas, tiene algunos curiosetes, y ya llegamos a lo que les interesa, chotes. Zoranco, luego galletón. Vale, tatuajes hay muchos, muy bonitos, sí señor, pero no, no ponen ninguno. Significa tamaño de pene, pene de negro. Y el color del césped. Vale, muy bonito. ¿Quieres verdad? ¿Quieres controlar? Sí. Vale, vamos a hacer el personaje. Voz masculina, tono de piel correcto, tipo de piel. Lo digo lo que pienso. Este. El pelo. No sé. Pumuki. Yeah. Esto es una mofeta. Sí. ¿Qué pasó?
Bordo ojos. Estos están chulos, pero para mí estos chulan un poco. Supongo que luego se podrán adquirir más, no lo sé. De momento vamos a poner. Recuerda los ojos. Estas, se parecen las mías. Por la ceja está bien, la nariz, a ver. Chicas, este de la barba es correcto. ¿Qué barbas hay? Ah, esto es que puedes apretar. Onda, hostia. Ciberguardia. Este me gusta. Cicatriz en el cuello, tatuajes tampoco, porque no sé qué tatuajes hay, pero es toda mierda. Tampoco. Los dientes siguen como está, sombra de ojo no le voy a poner, pintalabios tampoco. Verde tampoco, imperfecciones. Uñas cortas, cortas las uñas conforme están. ¡Ah! ¡No tiene pezones! Tatuajes corporales, cicatrices corporales, nada, aquí, vamos a ver. Esto es un. Ahí, y un pollón. Vestido de vello púbico, poblado, color de vello púbico, césped. Motujo negro. Vale, siguiente. Y aquí vamos a ponerle constitución. Inteligencia. Un puntito a cada uno. Y nos sobra uno para. Un poco de anestesia.
madre. ¿Todo está bien, mano? Un capullo quiso atracarme. La cagó bien. ¿Quién? ¿Alguien del barrio? ¿Crees que alguien de por aquí intentaría atracarme? Escucha, V. Tengo un problema. Esta vez es serio. Venga, desembucha. ¿Qué te pasa? Kirk, le debo lana. Si no le pago mañana, me rompe las piernas. Y él nunca bromea con estas cosas. Tiene a... Estás en deuda con Kirk. Pero si todo Dios en Haywood sabe que es un puto usurero. Mi hermano salió del bote. Se merece una bienvenida de héroe. Ya sé que la cagué, V. Hablaré con Kirk, pero luego estarás en deuda conmigo. Es buen chico. Solo está un poco perdido. Tiene sus demonios. Luchan con su alma. Pero le diré que lo sienten y que quieren hacer las paces. Tomemos. Oye, ¿y el resto? Lo están descargando, hombre. Voy a ver uno por uno. En la última entrega faltaron dos botellas de Stenson. Nah, esa no puede ser. Hoy estuve en el hospital. Javi se quebró algunas costillas, pero gracias a Dios, la bala no dañó ningún órgano. ¿Qué pasó? Una persecución policial. Iban tras unos traficantes. Pues se lo merecía, ¿no? Oye, él estaba ahí de casualidad. ¿Entiendes? Los pinches policías les disparaban a todos. Él no trafica, nunca lo hizo. De lo único que es culpable es del color de su piel. Kirk, hablemos. V, ¿cuánto tiempo? Dime, ¿en qué andas? Pepe me dijo que hablara contigo. ¿Qué pasa? ¿Le da corte aflojar los Eddies en persona? Ah, dile que no muerdo. Todavía. ¿A ti qué coño te pasa? ¿Cuánto te debe? Eso es confidencial. Pero digamos que un cojón y medio. ¿Un usurero con ética empresarial? Ver para creer. Así soy yo, todo pura bondad. Dale cuartelillo, ¿quieres? Te pagará, pero necesita tiempo. ¿Tengo cara de cura de la beneficencia? Si te presto Eddies, me los tienes que devolver. Y con intereses. Así es como va la jodida vaina. ¿Por qué debería perdonar a un mindundi que no respeta un trato? Porque soy yo el que te lo pide. ¡Ja! Pues ya me conoces. Soy un hombre de negocios. ¿Qué saco yo de esto? ¿Sabes, Kirk? A veces me da la impresión de que te olvidas de que no eres del barrio. Sí, te dejas caer por Haywood. Pero en realidad vives a tomar por culo. En Pacífica. ¿Qué insinúas? Insinúo que deberías pensártelo mejor antes de meterte en follones con alguien de por aquí. Siempre hay otra opción. ¿Qué es esto? Échale un ojo. ¿Y? El cochazo que ves ahí. Solo hay cuatro en la ciudad. Uno del director regional de Rayfield. Otro del alcalde Ray. El tercero... es de alquiler. Ajá. ¿Y el cuarto? El cuarto será de mi cliente en cuanto tú le eches el guante, claro está. Si lo hago, ¿la deuda de Pepe está saldada? Pues claro, soy un tío de palabra y lo sabes. Esto está tirado. Mira, si me traes el Rayfield, liquido las deudas de Pepe. Y hasta te doy un pellizco, porque soy así de majo. Mi contacto, Rick, curra en el parking del Embers, el club que le mola al dueño del Rayfield. No falta ni un solo viernes por la noche. En cuanto aparezcas, las cámaras de seguridad se apagan, la puerta se abre y carretera y manta. Pillas el Rayfield y a correr. Fácil.
Me parece una puta chapuza. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Como si buscaras algún inepto al que colársela. No te la estoy jugando. Dicen que tienes cabeza para esto. Igual podemos sacarnos unos cuartos juntos. ¿Quién es el dueño? Un traje de Arasaka del otro lado del charco. El colega está podrido de dinero. ¿Cómo se llama? ¿Y a mí qué coño me importa? Solo sé que es un chollo y que sé a dónde hay que ir. ¿Y cómo va esto? ¿Me deslizo debajo del coche con un monopatín y le hago un puente como quien no quiere la cosa? Kirk, que ese coche tendrá un sistema de seguridad del copón. Este pequeñín es igualito al que tienen los técnicos de Rayfield. Abrirá la cerradura y pirateará la firma de identidad. ¿Una llave maestra para todos los Rayfield de la ciudad? No te lo crees ni tú, Kirk. Los tecnomantes de Kabuki venden maravillas como esta de Stragis. Ten un poco de fe. ¿Y qué? ¿Sí o no? Más vale que luego te portes, Kirk. Tranqui. ¿Tú también sacarás tajada de esto? Tienes que ir a Lembers en el Glen. Perales tiene mi voto. Güey, no importa. Perales. Alon no va a pelear por el cinturón. Pendejadas. El cabrón es el mejor de su categoría. Claro. Sí, se chico Hernández. Pero que no tiene un don. Si tengo que verlo, verás. Su puta madre. Oye, ¿por qué no veo ni un pinche limón ni una pinche lima, eh? No tiene buen movimiento. De seguro están ahí. No lo chingas y no lo tocas. ¿Una limosna para un veterano? El dios cibernético devora a sus hijos. Habla con la gente, Santo. Diles que se preparen. Sí, padre. Miren, ¿a quién tenemos aquí? Tanto tiempo, V. No sabía que estabas por aquí. Sí, nada como volver a casa. Hace unas semanas que volví de Atlanta. Veo que te dieron una buena bienvenida. ¿Qué tal estuvo el este? Luego te cuento. Ahora tengo algo entre manos. ¿Por qué no me lo cuentas ahora? Nosotros te llevamos. Vámonos, Marcus. Bueno, ¿a dónde vas? Al Glen. Dejadme en el Embers. ¿Puerta principal? Por la rampa que hay detrás. Ya os digo dónde parar. Ya lo oíste, Marcus. ¿Cómo te trata el regreso a Night City? ¿Ya tienes jale? He estado por aquí y por allá. Nada importante. Pero voy tirando. Gracias por tu interés. Entonces, Atlanta no fue lo que esperabas, ¿eh? La verdad es que no tenía muchas expectativas. Aunque pensé que me iría mejor allí. No hubo suerte. Igual y todo es para mejor. ¡Madres! Para el carro. ¿Qué ocurre? Negocios. ¿Tienes cañón? Sebastián Ibarra. Parece que es mi día de suerte. ¿Qué quieres? Ajustar cuentas de una santa vez. Tengo una oferta, papi, así que escucha bien. Lárgate cagando leches de vista y saca a tus chicos de la calle. A cambio te doy el Glen. Así podrás pegar ojo por las noches.
¿Has visto lo generoso que soy? ¿Y bien, papi? ¿Sabes con quién estás hablando? Tú no te metas, a ti no te conozco. Ni yo a ti. Por lo que debes ser un mierda que no sabe hacer ni la O con un canuto. Bueno, ¿algo más? Parece que hasta aquí llegó nuestra conversación. Cuidadito, padre. Nunca se sabe quién te apunta por detrás. Y tú igual, come mierda. Marcus, por favor. Me alegra ver que no olvidaste tus raíces. Aún tienes el don. A muchos que quedan por aquí, les tiemblan las piernas cuando les apuntan con un cañón. ¿Quién era ese tío? Nadie importante. En una semana ya no estará y después vendrá otro. Pues te has sacado la pipa. Sí, y te aseguro que las pagará. Para aquí. Justo. Aquí me bajo yo. Ven, antes de que te vayas. ¿Tu número? Podría serte útil. Igual volvemos a trabajar juntos. Y regresamos 2 años en el tiempo. Gracias, padre. Me voy. Que Dios te acompañe. Punto. He llegado. Voy a reunirme con tu hombre. Rick es un cacho del pan, ya lo verás. Es como un hermano para mí. ¿Sí? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Eres Rick? Sí. ¿Te manda Kirk? Sí. Cámaras desconectadas. Tienes 20 minutos. Kirk, veo el coche. Es tu momento de gloria. Buena suerte. A ver cómo se porta la Supertech esta. Hombre de poca fe. ¿Ves? Somos ricos. Ahora arranca y llámame cuando estés de camino. Te indicaré el lugar. Solo. Al final va a ser un paseo por el parque. ¿Pero qué? ¡Saca el pinche culo de ahí! Ahora, ¡joder! Sabes conducir. ¡Ahora sal! ¿Qué haces? ¡Qué chingados! ¡Policía de Light City! ¡Suelta el arma! ¡No os mováis! ¡Están detenidos! ¡Que nadie se mueva! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Tranquilitos! ¡Al suelo, cabronazos! ¡Ya! ¡Qué éxito! Jackie Wells, mi coleguita del barrio. Veo que sigues teniendo muy pocas luces. ¿Qué hay, detective Stintz? Pasó bastante tiempo, ¿eh? Inspector Stintz. Da lo mismo. Por cierto, tu cara también me suena. Venga, desembucha. ¿Ah, sí? Estoy pues esperando. La tuya a mí no. Te fuiste a Atlanta en busca de la felicidad. Y no la has encontrado. Siempre he dicho que las termitas de Haywood estáis cortadas por el mismo patrón. Nacéis, crecéis y morís aquí. Veo que no me equivocaba. ¿Es que eres mudo? No sabes una mierda de mí. ¿La verdad duele? Pues ojito, que la paciencia no es mi virtud.
Órale, Stins. Déjalo pasar. Si nos encierras, estaremos mirando el techo hasta el juicio. ¿Y después qué? En el peor de los casos, nos dan unos meses. Pero últimamente el bote está atiburrado. Así que a lo mejor salimos antes. ¿Esos son los ladrones infiltrados callejeros? Los hemos detenido, señor Fujioka. Ahora nos los llevamos. Demasiada ceremonia. No tengo tiempo para participar en una investigación. ¿Quiere que los soltemos, señor? Quiero que los tiréis al mar. Pero rompedles antes las piernas para que no floten. Vaya gorila. Ya lo habéis oído. Chingado. ¡Puta madre! De veras, por un segundo, las cosas se pusieron raras. Pensé que no íbamos a salir con vida. Bah, Stins no nos la jugaría así. ¿Estás seguro de eso? Uh-huh. Nació en Haywood también. Se crió como nosotros. Odia a los corpos tanto como tú. Hizo lo que tenía que hacer, y punto. Si no fuera por mí, estaría recorriendo Night City en un carro padrísimo. Anda ya. Estaba cantado que sería un fracaso. Ni la magia de Kabuki podía sortear una alarma como esa. Debía haberme olido que la pasma se me echaría encima. Pues igual así lo dispuso Dios. Jackie Wells. V. Te conozco. Sueles ir al Coyote. Espera, ¿Wells? ¿Como Mamá Good? Claro que sí, somos familia. El Coyote es su bar. Es raro que no nos conociéramos antes. En el Coyote me dieron el curro de robar el buga. Cortesía de Kirk. ¿Le haces chambas a esa rata? Pepe le debía pasta y estaba a dos velas. Así que lo ayudé. Oye, ¿y qué pedo con Pepe, eh? ¿Deja que ese pendejo del Kirk le dé órdenes o qué? He oído que tiene el apoyo de los cárteles. ¿Cárteles? Nah, nah. Mira, conozco los cárteles. Y te aseguro que ninguno oyó hablar de Kirk jamás. El cabrón va a aprender a no meterse con la gente de Haywood. Órale, vamos a almorzar. ¿Así, sin más? Hace nada estabas encañonándome con un arma. ¿Si ayudas a mis cuates? Eres legal. Aquí no pasó nada, ¿ok? Nada de nada. Tengo un buen presentimiento. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Hay buena química, ¿sabes? Órale, órale, que me muero de hambre. Venga, a comer. Vamos. City. Os habla Stanley. Menudo día nos espera en la ciudad de los sueños. Adoro esta ciudad, tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato al nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá a un año. Y eso sí es un buen año. ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros, como Morgan Blackhand o Weyland Boa Boa. A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. ¿O eso dicen? Pero no puedes jugar en primera división mucho tiempo. Cuanto más rápido vives, más rápido te quemas. Eso si no te llevas un balazo antes. ¿Sabéis dónde encontraréis a la chica que buscamos? Está en algún lugar de este edificio.
Seguro está hasta la madre de los pendejos que la secuestraron. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech, por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV? Ahora no, Jack, no puedo. Si eso, más tarde. Ah, sí, claro. Mañana. Vamos allá. El elevador, por aquí. Tenemos tiempo, Bug. Tenemos. Aunque no estés aquí, sigue siendo parte de este escuadrón. Escuadrón. Genial. Bug, intenta ser un poco más amable. ¿Quieres amabilidad? Llama a una línea de ayuda. La 1237. El objetivo estará dentro, pero no tengo visual de su biomon. Ojalá no sea demasiado tarde. Esta mierda, vida o muerte, es un asco. Deprisa. Intenta hackear la puerta. ¿Puedes activar la V? Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2. Canela fina. Y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro. Parches y retales cutres. V, mira. Allí hay unos pendejos adelante. Acábalo con sigilo, V. Chatarreros merodeando, despejad la zona, cargaoslos. No quiero poner al objetivo.
objetivo en el punto de mira, ni que os peguen un tiro por la espalda. ¡No tienen más! Pues sí, ni de coña. ¡Podemos hacerlo! ¡Chillen a su madre! ¡Carajo! ¡Ya lo pillo! ¡Estás jodido, cabrón! ¡V! ¡Agáchate! ¡Pegar! ¡Matar! ¡Tiene granadas! Movimiento en los sensores. Parece que le has dado. Despejado. Mierda, ¿dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. ¡Cago en Dios! Carajo, ve. Ya sabes que tengo un estómago de hierro, pero esto, los desguazaderos me superan. No mames.